¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Jorge Misagles y vaya año que nos ha tocado vivir, muchachos. De verdad, yo creo que esto nadie se lo esperaba, ¿eh? Por lo menos les puedo asegurar que yo no. Sin embargo, ya estamos en el último mes del año, ya estamos prácticamente en la recta final. Nos quedan solamente unos cuantos días para finalizarlo, lo podamos creer o no. Así que bueno, qué mejor que ir dejando el pasado atrás e irnos preparando con buena vibra, con buena actitud, para que este 2021 sea un poco más tranquilo, ¿no? Sea un poco más llevadero. Bueno, dejémoslo ahí, mejor ya no digo más. Y claro, algo que venimos haciendo en este canal año con año, sobre todo alrededor del mes de diciembre, es hablar sobre los mejores cortes de cabello y peinados que van a estar en tendencia el año siguiente, en este caso en el 2021. Y por supuesto que este año no iba a ser la excepción. Sin embargo, les adelanto que al igual que la moda en general, los cortes de cabello y peinados de este próximo año van a seguir estando muy influenciados por toda esta etapa que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, veremos peinados mucho más relajados, estilos de cabello más largos, peinados desordenados, lo cual desde mi punto de vista es algo diferente y muy interesante. Así que bueno, si están listos para conocer cuáles son esos cortes de cabello y peinados que van a estar en tendencia este próximo año 2021, no los hago esperar más. ¡Comencemos! Pero antes de continuar, si a ti te interesa aprender todo lo relacionado con el cuidado personal, estilo, seducción y tips para el cabello, este es el canal al que debes suscribirte. Es completamente gratis. Y aquí vas a encontrar mucha información sobre todos esos temas que son muy importantes para nosotros y que siempre nos ayudan para vernos y sentirnos muy atractivos. Porque esa es la actitud. Solamente suscríbete, activa las notificaciones y bienvenido a la familia, mi hermano. Número 1. El primer estilo de cabello que actualmente está en tendencia y que va a continuar así para este próximo año 2021 es el cabello largo. Por supuesto, y aunque este es un estilo que ya les había mencionado en el video del año pasado que iba a estar en tendencia este año 2020, sin duda alguna, todo esto que pasó y el cierre temporal de muchas peluquerías, bueno, muchos de nosotros nos vimos obligados a dejarnos crecer el cabello, y hubo muchos chicos a los que realmente les gustó cómo se les veía ese estilo y decidieron dejárselo, lo cual a mí me parece genial, porque muchos de ellos no se atrevían a dejarse crecer el cabello, y ahora, al ver que no se les ve para nada mal, por supuesto, bueno, muchos quieren continuar con ese estilo para este próximo año. Y aunque este parece un estilo demasiado fácil, ya que parece que solamente te tienes que dejar crecer el cabello sin hacer ningún tipo de esfuerzo, bueno, la verdad es que sí se requiere de mucho cuidado, sobre todo para que el cabello se mantenga siempre sano, se mantenga fuerte y que mantenga su brillo, ya que eso es muy importante para que este estilo pueda lucir muy bien. Ahora, en el número 2 tenemos la otra cara de la moneda, ya que muchos chicos, como les mencioné, durante este tiempo se dejaron crecer el cabello y actualmente están muy contentos con el resultado. Sin embargo, hubo otros que de plano no aguantaron más, porque claro, soportar el cabello largo no es tan fácil como parece, sobre todo si es que no estás acostumbrado. Por lo tanto, decidieron agarrar su máquina recortadora y simplemente raparse. Y a este corte, que se le conoce como corte buzz o simplemente rapado, es un estilo que también ha sido muy popular durante este año y que sin duda alguna lo seguirá siendo en el 2021. Y como ya les había mencionado en el video de los cortes de cabello más sexy en un hombre, al corte buzz se le considera un corte de cabello bastante masculino. Y a diferencia del cabello largo, bueno, este sí requiere de muy poco mantenimiento. Y es un estilo clásico que te da personalidad, que te hace ver más seguro y que a muchos hombres les podría quedar muy bien. Y también se puede combinar perfectamente con una barba si lo que tú quieres es conseguir un look más masculino y fuerte. Número 3. Otros estilos de cabello que estaremos viendo muchísimo en este 2021 son precisamente las transiciones del corte de cabello rapado a cortes de cabello un poco más largos. Por ejemplo, veremos demasiado el crew cut con los lados desvanecidos, el bald fade, el corte César. Y esto es porque estos cortes, si es que tú te rapaste el cabello, te van a ayudar muy bien a irlo dejando crecer de la parte superior si es que ya no te lo piensas rapar, por supuesto. Y en el proceso van a ayudar a que tu cabello no se vea tan descuidado.
cuidado, porque te van a dar un aspecto mucho más limpio, a diferencia de que si simplemente te lo dejas crecer tal como está, lo cual sí te haría ver bastante descuidado, y esto es algo que sin duda alguna se va a estar viendo muchísimo en este próximo año. Ahora, otro estilo que actualmente es muy popular y que seguramente es un estilo que se va a mantener fuerte durante el 2021, es llevar el cabello rapado o muy corto y a la vez llevarlo en distintos colores o incluso con distintos diseños, ya que al parecer muchos hombres vieron en el cabello rapado o en el cabello corto una excelente oportunidad para ir probando distintos colores, distintos diseños, porque bueno, en el caso de que no les guste o de que se aburran de ese color, simplemente se lo vuelven a rapar y no pasa nada. Por eso es que ustedes actualmente pueden ver a muchos famosos que cambian y cambian de color constantemente, ya que el cabello corto les facilita muchísimo ese proceso, porque digamos que esta es una manera de ir probando distintos colores sin la necesidad de dejártelos o aguantarlos por mucho tiempo. Número 5, el siguiente estilo de cabello que también estaremos viendo muchísimo este próximo año es el messy coif. Y bueno, el peinado coif, como seguramente muchos de ustedes ya lo saben, es todo un clásico. Es un peinado demasiado versátil, es un peinado que se ha utilizado ya por muchos años y que lo más seguro es que jamás va a pasar de moda, ya que es un peinado que se le ve muy bien a la mayoría, si no es que a todos los hombres, y está considerado de hecho uno de los estilos de cabello más sexy en un hombre. Sin embargo, para este nuevo año lo que más estaremos viendo es la versión un poco desordenada de este estilo, que es el messy coif, porque bueno, con todo lo que ha pasado durante este año, con toda esta situación, nadie quiere realmente preocuparse o invertir demasiado tiempo en llevar su cabello perfectamente peinado. Por lo tanto, van a reinar mucho más los estilos relajados, los estilos que requieran de menos esfuerzo a la hora de peinarse. Y como les repito, este es un estilo que se le ve muy bien a la mayoría de figuras de rostro. Sin embargo, les beneficia mucho más a aquellos chicos que tienen una figura redonda, ya que este estilo les ayuda a crear el efecto visual de tener un rostro un poco más alargado. Número 6, otro estilo al que tampoco se le ven muchas ganas de irse y que por supuesto va a permanecer con nosotros durante este 2021, es el corte de cabello desconectado. Y este es un corte de cabello que ya lleva muchos años con nosotros, digo, por algo bueno será, y se caracteriza por llevar los lados cortos con un desvanecido, mientras que la parte superior se mantiene larga. Y la forma más popular o clásica de peinar este corte de cabello es esta que ustedes están viendo en su pantalla, que es peinar el cabello un poco hacia atrás o echarlo completamente hacia un lado. Sin embargo, durante este año y para el 2021, ustedes van a estar viendo este corte con muchísimos peinados distintos. Por ejemplo, habrá personas que lo lleven completamente desordenado, otros lo peinarán hacia adelante como llevando flequillo, otros le agregarán textura, otros lo peinarán con una partidura en medio que viene siendo el peinado de libro o de cortina. Porque claro, esa es la ventaja de este corte de cabello, que se presta muy bien para todos esos estilos, ya que es demasiado versátil y dependiendo de la longitud que tú tengas en la parte superior, vas a poder peinarte realmente como tú prefieras. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de las imágenes que ustedes pueden encontrar por internet cuando buscan el corte de cabello undercut o desconectado muestran a chicos con cabello lacio o liso. Sin embargo, déjenme decirles que este corte de cabello funciona muy bien para aquellos chicos que tienen el cabello rizado o bastante ondulado. Y siendo completamente honesto con todos ustedes, yo siento que a ellos se les ve muy diferente y bastante cool desde mi punto de vista. Otro estilo de cabello que también va a estar bastante fuerte en este 2021 son precisamente las trenzas. Y vaya sorpresa con este estilo de cabello, ¿eh? Aunque bueno, yo me imagino que surgió de la necesidad de no saber qué hacer con el cabello largo durante todos estos meses. Y alguien dijo, bueno, ¿por qué no lo trenzamos? Y a mí me parece una excelente opción. Es una muy buena idea ir probando distintas cosas, cosas que te gusten, cosas que te llamen la atención. Porque la verdad es que no sabemos durante cuánto tiempo vamos a tener cabello. Así que, ¿por qué no disfrutarlo mientras aún lo tenemos? Sin embargo, para este estilo sí se necesita tener el cabello bastante largo, sobre todo para que se vea muy bien. Así que si tú ya tienes el cabello largo, si te lo has dejado crecer durante todo este tiempo, bueno, aquí tienes una excelente
excelente opción. Esto es algo que podrías probar, que podrías intentar para ver si te gusta antes de que decidas cortártelo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esos fueron los mejores cortes de cabello y peinados que van a estar en tendencia este 2021. Ya saben que si les gusta este tipo de información, si les gusta este tipo de videos, les agradecería que destrozaran el botón de me gusta que van a encontrar por aquí abajo. Y si ustedes quisieran agregar algo o opinar, ya sea sobre este mismo tema o sobre cualquier otro, para eso está la caja de los comentarios, para que ustedes se expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto, algo que me gustaría recordarles es que suscribirse a este canal es completamente gratis. Por lo tanto, si aún no lo has hecho, bueno, lo puedes hacer en este momento. Lo único que necesitas es presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram, y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misagles. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima.